Vamos a mover nuestro cuerpo con Giselle Moses, que está lista para iniciar el programa de ejercicios del día de hoy. Giselle, adelante. Buenos días, feliz inicio de estas horas laborables. Vamos a iniciarlas, por supuesto, de la mejor forma, con energía, ejercitando nuestro cuerpo. Y para este bloque vamos a estirarlo, como lo prometí, es deuda. Vamos a terminar con la secuencia de estiramiento que iniciamos hace unos días para trabajo muscular previo al ejercicio, post ejercicio o simplemente para liberar estrés y tensión. Muchas veces pasamos horas sentados o igual pasamos mucho tiempo moviéndonos, subiendo y bajando del carro, y el cuerpo se resiente a todo este trabajo sin dedicarle un espacio para aumentar la flexibilidad. Por eso debemos siempre sacar en nuestro espacio personal de ejercicios unos 5 o 10 minutos al estiramiento, tratar de hacer eso parte de la rutina para evitar luego esas tensiones musculares, que se nos encojan los músculos, toda esa sensación de que no tenemos movilidad, es falta de flexibilidad que a medida que pasan los años vamos perdiendo. Cuando nacemos somos súper flexibles, se fijan, y luego a medida que nos volvemos adultos, pues el cuerpo como que no quiere ceder. Tenemos que practicar flexibilidad todo el tiempo en nuestra rutina de ejercicios. Así que vámonos al suelo, y aquí yo voy a iniciar con algo que me fascina. Vamos a trabajar un poquito la cervical y la columna con el balón. Aquí lo que voy a hacer es usar el balón para poder dejar caer la cabeza. Vamos a echar un poquito hacia afuera los glúteos, vamos a dejar caer la cabeza atrás. Y desde aquí vamos a ir deslizando poco a poco el cuerpo atrás, hasta que quede completamente relajado el cuello y haya una curva, ¿no? Una curva en el área de la cervical. Aquí vamos a respirar y vamos a hacer unas 20 inhalaciones y exhalaciones en esta posición, o 15. Vamos a subir un poquito más si te molesta la sensación de la cabeza tan cerca al suelo, invertida. Y vamos a dejar esa posición unos segundos para descansar el cuello y la espalda, inhalando profundamente y exhalando en dos tiempos, ¿ok? Respiraciones suaves, lentas y controladas. Luego aquí vamos a bajar un poquito y vamos a dejar caer glúteos y vamos a estirar grande esos brazos atrás, bien alto el movimiento de los brazos, como que quieres llegar al otro extremo. Ahí también vamos a inhalar y a exhalar con calma, ¿eh? Nadie nos espera. Llena los pulmones y vacíalos suavemente. Inhala, exhala. Muy bien. Ahí entonces vamos a tomar nuevamente la posición sobre el balón para trabajar estiramiento de nuestros brazos. Y aquí es muy, muy básico, te lo sabes. Vamos a llevar los brazos al lado para el trabajo de hombros. Aquí vamos a estirar suavecito. Nunca debe causar dolor el estiramiento. Sí, una sensación de que te está alando, pero nunca con un dolor extremo, ¿ok? Evitemos las lesiones, no llevando al cuerpo más allá de sus propios límites. Vamos a llevar palma de la mano izquierda atrás, centro de la espalda, para estirar ahora tríceps. Anterior a este estiramos hombro. Entonces vamos a llevar un poquito más atrás el codo para sentir mayor, el más fuerte el estiramiento. Ahora al frente, vamos a llevar palma de los dedos aquí. Con la mano derecha lo estiramos hacia atrás. Y aquí estamos estirando los bíceps, ¿ok? Si trabajamos espalda, pectorales, bíceps, tríceps, vamos a sentir cómo esos músculos duelen. Y este estiramiento nos va a aliviar muchísimo. Inhalo y repito todo con la derecha. Vamos, hombro derecho. Llevo la palma derecha hacia atrás y hacia la izquierda, alargando ese brazo con la fuerza del izquierdo, ¿ok? Vamos a tomar codo y llevamos la palma derecha al centro de la espalda atrás. Unos segunditos aquí, vamos a llevarlo a 15, 20 segundos en casa. Siempre mucha oxigenación, palma hacia el frente, ¿ok? Unos segundos ahí también para sentir todo el estiramiento aquí. Cuando estás así, debes sentirlo en tu bíceps, en esta posición. Cuando estás en esta posición, debes sentirlo en tu hombro. Y cuando estás en esta posición, debes sentirlo aquí, en tu tríceps, ¿ok? Lo tenemos. Ahora, aquí mismo, también sobre el balón, vamos a llevar la rodilla en flex, la izquierda, y la pierna derecha en punta estirada. Nos vamos abajo y llevamos completamente tronco hacia la punta del pie derecho. Aquí vamos a sentir el estiramiento en la parte de atrás de nuestra pierna. Y mientras más bajamos la frente hacia la rodilla, más intenso es el estiramiento que estamos realizando. Vamos a tratar de llevar lo más derechita la rodilla que podamos y la punta de pie al suelo. Unos segundos aquí. Vas a subir también despacito. Vas a inhalar. Exhalas y haces el cambio. Llevas entonces rodilla en flex derecha, punta de pie izquierdo al suelo, estiramiento completo de la rodilla izquierda. Inhalas y exhalas llevando espalda y brazos hacia la punta de pie izquierda. Baja completamente cabeza a rodilla, estira rodilla
rodilla bien derechita, pásate unos segunditos ahí, sintiendo una mínima sensación de estiramiento y dolorcito que es soportable. Si el dolor es soportable, estamos bien, ¿ok? Ya de pie, aquí, vamos a intentar algo un poquito más avanzado. Puedes estirar sobre el balón, manteniendo la flexibilidad, manteniendo el balance. Unos segunditos ahí. Vamos a estirar ambas piernas completamente derechitas y bajas más a medida que puedas, ¿ok? Lo mismo con la izquierda. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y luego seguimos explorando formas de estirar nuestro cuerpo de forma distinta y que sea divertido y efectivo a la vez. Siempre en cada estiramiento dura un poquito más de tiempo que la ocasión anterior. Trata de bajar un poquito más, trata de alargar un poquito más, que con esa práctica, con el tiempo vas a ver que logras muchísimas cosas con la flexibilidad de tu cuerpo que no tenías. Es todo práctica y horas de trabajo. Bien, seguimos con más aquí en AN7. Recuerda nuestras redes sociales, @GiselleMueces. Ahí estamos para ti 24/7 en Instagram, Twitter y Facebook. Los espero aquí ahorita.